está comenzando el torneo federal y un duelo entre tucumanos de la apertura de esta zona, de la zona noroeste. Victoria parcial de Asociación Mitre, reflejada en el electrónico 49-32. El primer cuarto 25-15, el segundo lo ha ganado 24-17 para un total, decíamos, 49 para el equipo que dirige Gabriel Albornoz, 32 para el de Mario Mendoza. Mucho más afilado en ofensiva el equipo verde, que a través del tiro desde el perímetro ha encontrado la vía de gol más confiable. Un Talleres que todavía no termina de afianzarse, que ha tenido variantes defensivas, pero así y todo no ha podido controlar el mejor ataque del conjunto local. Final 97 para el local, 75 para la visita. Un partido que en el primer periodo ya estaba con una diferencia apreciable el local, y luego en el segundo periodo se terminó de alejar. Viste, necesitamos tiempo, ajustar detalles, hay jugadores que tienen que mejorar. Es tiempo. Es hermoso comenzar así, pero no nos tenemos que volver locos. El lunes 9 de la mañana, de nuevo laburando y con el objetivo de siempre. Creo que fue de punta a punta el juego de ellos, manejaron el juego. Hicieron un goleo muy alto y nosotros no pudimos contrarrestar eso. Necesitamos defender mucho más y sobre todo no dejar jugar tan displicente al equipo contrario.